Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en los estudios del canal ASPA Visión en San José Pinula para disertar y para estudiar la palabra de Dios a través de esta señal importante en nuestra ciudad y a la vez una señal importante en toda la República como todo canal cristiano que está consagrado única y exclusivamente a la enseñanza de la palabra de Dios y también a la predicación del Evangelio. Damos gracias a Dios por la Junta Directiva de Pastores que tomó la iniciativa de iniciar este canal por fe también, que es un medio por el cual muchos, miles de personas y quizá en el futuro millones de personas puedan escuchar de labios de diferentes pastores, diferentes siervos de Dios, la palabra de Dios. Vamos a orar en esta tarde para comenzar nuestro estudio del día de hoy del ministerio Jesucristo Rey y Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta señal de ASPA Visión, canal 102, y por cada uno de los pastores que ha hecho posible a través de su fe y a través de su aporte económico que esta señal pueda salir al mundo. Gracias, Señor, también por cada uno de los hermanos que trabajan acá como técnicos en las cabinas, Señor, pero también sobre todo te damos gracias por cada uno de los televidentes, de los que participan viendo y escuchando cada uno de los mensajes que se transmiten a través de este canal. Señor, estamos rogándote nuevamente que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, que sea el que nos dé sabiduría, el que unja, Señor, tu palabra y el que nos dé entendimiento para poder comprenderla, poder enseñarla, poder asimilarla y sobre todo poder ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos todo esto. Amén. Vamos a continuar, tal vez no vamos a poder terminar de estudiar o de comentar el libro o la epístola a los Colosenses, que en mi opinión es una epístola que, aunque había leído yo hace años, recientemente he descubierto que es una epístola eminentemente evangelística. Tiene algunas revelaciones, pero básicamente es una epístola que, como el nombre lo dice, fue escrita por el apóstol Pablo a los cristianos de Colosas, ¿verdad? Que sabemos que es una ciudad en el Asia Menor, aunque Pablo estaba preso. Pablo hizo sus viajes a través de las costas del mar Mediterráneo, del Asia Menor hacia Grecia, y recordemos que él iba hacia Roma porque pidió nada menos que tener una audiencia con el César. Pablo era un ciudadano romano y tenía derecho en ese tiempo de poder apelar al César. Entonces vamos a leer, ya habíamos meditado un poco sobre el capítulo 1 y llegamos más o menos al verso 12, desde el cual vamos a leer en la versión de la Biblia Peshitta. Vamos a leer solo, no solo en esta, sino en otras dos versiones, entre ellas la que siempre usamos, la Reina Valera, pero en la Biblia Peshitta leemos en el capítulo 1 y verso 12 de la Epístola a los Colosenses, que dice: den gracias a Dios Padre que nos consideró dignos de participar de la herencia de los santos en luz. Por eso es que el capítulo anterior o el programa anterior se denominaba una herencia en los cielos. Entonces aquí está hablando de la herencia. Y habíamos explicado acerca de que la herencia está, como dice acá, la herencia de los santos en luz. En otros libros y en otros versículos dice que habla de una herencia en los cielos. En el verso 13 dice: y nos libró del dominio de las tinieblas. Está hablando de Dios, porque dice en el verso 12, den gracias a Dios Padre. Ahora en el verso 13 dice: y nos libertó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces está hablando de que fue Dios el que operó ese milagro de trasladarnos de las tinieblas a el reino de su Hijo amado. Eso quiere decir
que recuerden ustedes que Jesús predicaba que se había acercado el reino. ¿Y en qué consiste el reino? Pues en primer lugar, el reino consiste en que hay un rey. En este caso, el rey es Jesucristo, porque dice aquí la escritura que el reino, veámoslo bien, en el verso 13 no dice que el reino sea de Dios, sino dice, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea, el reino es de Jesucristo, según este contexto. Entonces, cuando Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado, se refería a que iba un rey. Recuerden que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo quieran o no lo quieran creer, ¿verdad? Porque esto es por fe, y obviamente Dios no le va a dar pruebas a nadie por vista. Recuerden que uno de los requisitos es que el justo por la fe vivirá, y el apóstol dice, no andamos por vista, sino por fe. Entonces, lo quieran aceptar o no, pueden decir que no, que Jesucristo no es el rey. Recuerden ustedes que incluso en el Talmud, que ustedes saben que es uno de los libros de los hebreos, que no es Biblia, porque el Talmud no forma parte de los libros canónicos, se le llaman, ¿verdad? Se le llama también protocanónicos a los libros que fueron considerados realmente dentro del canon original, ¿verdad? Y los libros que están fuera del canon, ya sabemos que son los deuterocanónicos. Entonces, pero este libro no es un libro ni siquiera deuterocanónico, sino que solamente el Talmud es uno de los libros que los judíos consideran importantes. Fueron escritos por rabinos, pero como ellos tenían prohibido realmente escribir si no eran inspirados, entonces parece ser, no sé, que incluso el Talmud no tiene, algunos escritos no tienen autor, o sea, son anónimos. Pero el punto es que en el Talmud, entre otros, hay referencias o hay opiniones desfavorables, muy desfavorables hacia Jesucristo. Porque recuerden ustedes que cuando la escritura dice que vino a los suyos, hablando de Jesús, los suyos no le recibieron. Recuerden ustedes que Jesús desde el principio, el propio rey Herodes, recuerden ustedes que era judío, pero era un rey impuesto por el Imperio Romano. Entonces era un rey judío que supuestamente gobernaba a los judíos, pero él siempre iba a hacer la voluntad de los romanos. Entonces estaba gobernando a los judíos, pero por así decirlo, con el hierro o con el báculo o con la vara de autoridad de los romanos. Y sabemos que el grado de crueldad del rey Herodes era tal que no le importó el hecho de que llegaran los magos. Recuerden ustedes que les llaman los reyes magos, ¿verdad? Pero eran unos sabios que habían llegado en el momento en el que Jesús nació. Recuerden ustedes que llegaron precisamente a buscar al rey de Israel, porque ellos sabían por los mismos escritos y porque ellos eran estudiosos. Realmente ellos no eran magos en el sentido de que hacían magia, eran sabios del Asia, que ellos leían mucho y sabían que estaba profetizado el nacimiento del rey de Israel. Entonces llegan nada menos que con el rey Herodes, que ese era en ese momento el rey físico, el rey humano, por así decirlo. Pero los sabios de Oriente, que les llaman los reyes magos, ¿verdad? No eran reyes, entonces, pero ese es un título que se les dio por la tradición católica. Los magos o los sabios de Oriente llegaron a preguntarle a Herodes, recuerden ustedes, que dónde estaba o dónde iba a estar o dónde iba a nacer el rey de los judíos. Y eso consternó a Herodes de tal forma que recuerden ustedes que él ordenó que buscaran, que indagaran, según las escrituras, dónde estaba profetizado el nacimiento del rey de Israel y que era el Salvador del mundo. Entonces recuerden también ustedes
que por esa razón, desde la anunciación del ángel a la Virgen María, se le dice a la Virgen que el niño se debe llamar Jesús, porque él iba a salvar a su pueblo. Entonces recuerden ustedes que Herodes, porque obliga o porque ordena que se indague, recuerden ustedes que le comunicaron que iba a nacer en Belén de Judá, ¿verdad? Y entonces él envía a los sabios y les dice: vayan ustedes, adórenlo, pero en cuanto lo encuentren, avísenme para que yo vaya a adorarlo. Pero realmente ustedes saben que la intención del rey no era adorarlo. Desde el principio la intención del rey era asesinar a ese bebé, y no tuvo para nada temor acerca de las profecías. Y después vemos que además de ese intento de asesinato, Herodes comete un genocidio de bebés, porque manda a matar a muchos bebés. No sabemos si cientos o miles de bebés, porque él se ve burlado por los sabios, que recuerden ustedes que Dios les habla y les dice a ellos que después de que han llegado y han adorado a Jesús y le han entregado los presentes que ellos llevan, por supuesto a Jesús de bebé, ¿verdad? Porque estaba recién nacido. Pero ellos reconocían que ese bebé era el rey de Israel. Recuerden ustedes que fueron alertados y ellos se fueron por otro camino. Y entonces Herodes manda matar a muchos bebés. Y de ahí también dice que hay una profecía en la cual las madres de esa ciudad dice que no podían ser consoladas porque asesinaron a sus bebés. Entonces aquí está hablando acerca del reino. Fíjense bien, no del reino de Dios, sino del reino del Hijo amado de Dios. Entonces, Jesús es el rey, y el reino consiste en un rey, pero también en súbditos, que son todos aquellos judíos que iban a creer y aceptar que Jesús era el Mesías. Obviamente, los que no aceptaban que Jesús era el rey, en cierta forma no eran de ese reino. Definitivamente no pueden ser del reino de Jesús todos aquellos que fueron enemigos de Jesús, todos aquellos que lo rechazaron, que no creyeron en él, que incluso viendo los milagros, recuerden ustedes que uno de los milagros que Jesús hizo antes de su crucifixión fue nada menos que la resurrección de Lázaro. Entonces, aun cuando él resucita a Lázaro, y se podrían ustedes imaginar el impacto que eso pudo haber tenido, que sabían que Lázaro tenía 4 días de haber muerto, porque recuerden que Marta y María, que eran hermanas de Lázaro, le dicen al Señor: si tú hubieras estado aquí cuando él estaba enfermo, no habría muerto. Pero el Señor le dice, parece que a María le dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y allí resucita Jesús a Lázaro. Pero aún así los saduceos y el Sanedrín, sobre todo, que sabemos que era la autoridad de esa época, recuerden ustedes que de todas formas planean y llevan a cabo el asesinato de Jesús, el Señor, que en este caso lo están declarando, Pablo lo está declarando nada menos que como el rey del reino de Dios. Dice el reino de su amado Hijo. Vamos a seguir adelante. Fíjense bien, dice en el verso 14: en quien tenemos redención y perdón de pecados. Recuerden que una cosa es la redención y otra cosa es el perdón de pecados. Redención, recordemos que es comprar algo que fue mío, pero por alguna razón yo lo perdí, digamos, yo lo empeñé, o alguien me lo robó y lo fue a vender, y yo para redimirlo tengo que volver a pagar porque ya no es mío. O sea, ya no está en mi propiedad, pero fue mío y yo lo quiero recuperar. Entonces debo pagar un precio. Así que la redención, recuerden que es pagar un precio por algo que fue mío, pero que ya no lo es. En este caso, la humanidad entera es propiedad de Dios. Vamos a ver. Estamos en el verso 20: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario es el elemento que ustedes recuerdan que Dios mismo estableció
como pago para el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, o sea, no se hace perdón de pecados. ¿Y cómo estableció Dios eso? Lo establece en la ley. ¿Y qué sangre es esa que, la que debe ser derramada para que haya perdón de pecados? Al principio recordemos que era la sangre de animales, era sangre de machos cabríos, era sangre de becerros, sangre de corderos. Entonces incluso cuando alguien presentaba una ofrenda, podía ser incluso palominos, o sea, podían ser aves. Pero recuerden que también las aves tienen sangre, y obviamente al matarlas y degollarlas también hay sangre. Entonces es la sangre de estos animales, o era la sangre de estos animales, la que permitía cubrir el pecado. Pero recuerden ustedes que Dios mismo establece que ya no quiere sangre de animales, porque ese elemento no es perfecto como Él necesita para quitar y erradicar completamente el pecado. El pecado Él decide erradicarlo definitivamente a través de la sangre de Jesucristo. Así que aquí nos está recordando que fue a través de la sangre. En el verso 20 dice que reconcilia consigo, o sea, reconcilia consigo se refiere a que Dios es el que está reconciliando. Dios es el que está tomando la iniciativa de reconciliar. Dios no tendría realmente que hacer, que tomar la iniciativa, porque Él no es el que está ofendiendo al hombre, sino el hombre lo está ofendiendo a Él. Él no es el que está haciéndole daño al hombre. El hombre es el que le está haciendo daño a Dios. El hombre es el que está desobedeciendo a Dios. El hombre es el que se rebela contra Dios. El hombre es el que rechazó al Hijo de Dios. Entonces, sin embargo, Dios es el que está tomando la iniciativa de reconciliar consigo, dice, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. O sea, ¿cuál es el interés de Dios? Hacer la paz. ¿Mediante qué? La sangre de la cruz de Cristo. Verso 21. También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado. Aquí sí ya les está hablando a los colosenses, y por ende nos está hablando a todos los cristianos. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros por nuestros pensamientos y por nuestras malas acciones nosotros en otro tiempo éramos extraños y enemigos. Éramos extraños a Dios, o extraños en relación a que no éramos el pueblo de Dios, y éramos enemigos. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado, y Dios no tiene comunión con el pecado, aunque quiere tener comunión con el pecador. Pero sabemos que la única forma de tener comunión con el pecador es quitando el pecado de encima. Y sabemos que solo la sangre de Cristo tiene esa virtud de quitar el pecado del mundo. Y recuerden ustedes que cuando hablan de Jesús, cuando Juan el Bautista habla de Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, no dice, ahí, he ahí el Cordero que quitó el pecado del mundo, sino que quita el pecado del mundo. Y lo puedo ejemplificar con la vacuna contra el COVID. Nosotros podemos tener acá un frasco con la vacuna del COVID, y yo puedo decir, aquí está la vacuna que quita el COVID. Pero el hecho de que yo tenga la vacuna que quita el COVID no quiere decir que ya el COVID no existe. El COVID existe, solo que hay una vacuna que quita el COVID. Entonces, ¿quiénes son los que pueden librarse de ese COVID? Los que van a ser inoculados, o aquellos en quienes se va a poner la vacuna. Así que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él tiene el poder, Él tiene la facultad. Es la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario, que en ese momento en el que Juan estaba declarando eso, no había sido sacrificado ese Cordero.
pero Juan ya estaba profetizando que ese, por ser el Cordero de Dios, o sea, por hablando de Jesús, iba a ser sacrificado, porque un cordero, obviamente, en este caso, era un animal escogido para el sacrificio. Y en este caso está ejemplificando o comparando a Jesús con un cordero, pero en este caso, este cordero divino, que es Jesús, sí iba a ser sacrificado y fue sacrificado. ¿Por qué? Porque lo importante era que se derramara la sangre. Esa sangre sí tiene el poder, tiene la virtud de quitar el pecado del mundo, pero lo que estoy señalando es que no dice, no utiliza el verbo en pasado, no dice, he aquí el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. El pecado del mundo no se quitó en el momento en el que Cristo murió, sino que en el momento en el que Cristo murió, se dio o se proveyó del medio para quitar el pecado del mundo. Pero ¿qué pasó con el mundo? El mundo siguió en pecado, el mundo siguió pecando, el mundo siguió ignorando, el mundo le dio la espalda a Jesús. Y vemos que, por ejemplo, hay religiones completamente anticristianas. Digamos, hay muchas, pero podríamos decir, por ejemplo, que los musulmanes no aceptan para nada que Jesús sea realmente quien nosotros creemos que es. Incluso, no sé si sabían ustedes que según los musulmanes, todos los cristianos nos vamos a ir al infierno. Entonces, los musulmanes también tienen un concepto acerca del infierno, y nada menos que los musulmanes nos condenan a nosotros. Y también, por supuesto, hay cristianos que se atreven a condenar a diferentes religiones, ¿verdad? Pero recordemos que el único que va a condenar en todo caso es Dios. El único juez divino a la hora de la hora no va a ser ningún hombre. Ningún hombre va a decir quiénes se salvan y quiénes se pierden, sino que es Dios, el supremo juez, el que sabe quién es condenado y quién no. Lo que sí podemos creer y lo que sí podemos aceptar es lo que la Escritura dice respecto de la fe de Jesús. Recuerden ustedes del versículo de oro de Juan 3:16 que dice respecto de Jesús: el que en él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. O sea que si queremos resumir ahí quién es salvo y quién es condenado, solamente preguntémonos: ¿he creído yo en Jesús? Entonces no soy condenado. ¿No creo yo en Jesús? Ya he sido condenado. O sea, allí no hay más que darle vuelta al asunto, más que aceptar que si no creo en Jesús, según ese versículo, yo ya he sido condenado. Pero aquí nos está hablando de la salvación, nos está hablando de lo maravilloso que ha hecho Jesús. Vamos en el verso 20, ya casi terminamos el tiempo, porque la epístola continúa y no va a haber tiempo de abarcar más. Dice en el verso 21: también a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, ya estamos reconciliados. Pero ¿en dónde nos reconcilió? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos o presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces ha habido y hay definitivamente un objetivo, que es presentar a cada cristiano delante de Dios, dice, santo y sin mancha. Así que nosotros podemos creer y podemos definitivamente confesar que gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y gracias a esa sangre divina que se derramó en la cruz del Calvario, nosotros tenemos nada menos que perdón de pecados, tenemos redención, nosotros somos trasladados por Dios mismo del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Acá nos está diciendo que Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo hace un hombre común y corriente, un hombre pecador como ustedes y yo,
para presentarse santo delante de Dios, sencillamente tenemos que estar en Cristo. Ese es el misterio de la salvación. ¿Cómo puedo yo, que soy pecador, presentarme santo? ¿Cómo puedo yo, que soy, que tengo una mancha de pecado, presentarme sin mancha? ¿Y cómo puedo yo, que tengo muchas cosas imperfectas que pueden ser criticables o reprochables, cómo puedo yo ser irreprensible? O sea, que eso quiere decir que no se me puede achacar nada, ningún pecado. ¿Cómo es posible? Eso solo puede pasar si nosotros estamos en Cristo, porque dice que es en su cuerpo de carne y por medio de la muerte de Jesús que nos podemos presentar santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Verso 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, miren qué importante es la fe. Aquí la fe, en cierta forma, nos permite presentarnos delante de Dios toda la vida. O sea, la fe es una virtud que la debemos conservar, la debemos alimentar, la debemos pedirle a Dios que crezca. Y recuerden que la única forma en la que puede crecer nuestra fe es por medio del oír la palabra de Dios. Dice, fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Fíjense bien qué importante es la fidelidad al evangelio. Sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Por eso es que acá está demostrando Pablo que sí fue él el autor de la epístola a los Colosenses, porque recuerden que habíamos dicho que algunos teólogos dudan de que Pablo sea el autor de esta carta, pero aquí nos lo está diciendo que él es, porque dice, del cual yo, Pablo, he venido a ser o he sido hecho ministro. Verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y este es otro misterio, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ahora el cuerpo de Cristo ya no sea solamente Cristo mismo, sino que cada uno de nosotros, los miembros de ese cuerpo, que somos personas e imperfectas en cierta forma, pero que hemos venido a la fe y al conocimiento de Jesús, nosotros formemos parte de ese cuerpo místico que está obviamente en todo el mundo, formado por todos los miles o millones o miles de millones de cristianos que tenemos la misma fe, formamos esa iglesia. Así que aquí, si ustedes se dan cuenta, no está hablando de una denominación, no está hablando de una mega iglesia, no está hablando de un ministerio en particular, sino está hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Verso 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Fíjense qué importante, porque el misterio se refiere o está escondido, todo este conocimiento, toda esta revelación está escondido en Jesucristo. Así que el que logra entender el mensaje de Cristo, el que logra recibir a Jesús por fe, el que permite y el que pide que Dios obre en su vida ese nuevo nacimiento, ese nacimiento que no es de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino que es un nacimiento espiritual de voluntad de Dios, viene a convertirse en hijo de Dios. Y esa es la garantía de que definitivamente nosotros somos trasladados de ese reino de las tinieblas que nos está explicando acá al reino del amado Hijo de Dios, Jesucristo. Vamos a terminar esta tarde con una oración declarando que esta palabra trae para nosotros una gran bendición y sobre todo es una palabra de aliento, es una palabra de fe que nos permite recordar que Dios mismo nos ha reconciliado consigo mismo utilizando nada menos que la vida de Jesucristo, pero sencillamente
entregando a su Hijo amado, al unigénito del Padre, entregándolo en manos de pecadores. Y sabemos lo que los pecadores hicieron hace 2000 años, cómo torturaron a Jesús y cómo lo asesinaron clavándolo en la cruz. Pero esta fue definitivamente, es un misterio, este fue el método que Dios mismo ya había profetizado que sería la única forma en la cual se podía proveer de la sangre que quitara definitivamente el pecado. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Dios no iba a cambiar, por así decirlo, su ley, sino que al contrario, recuerden que Jesús dijo que había venido a cumplir la ley, y parte de esa ley era que había que derramar la sangre, en este caso del Cordero de Dios, una sangre perfecta, una sangre santa, que era la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, y esa sangre sí tiene el poder de quitar el pecado del mundo, pero quitar el pecado del mundo que cree en Él, quitar el pecado del mundo que lo acepta a Él, quitar el pecado del mundo que lo recibe a Él, quitar el pecado del mundo que lo obedece a Él y que se sujeta bajo su reino. O sea, el mundo que sí va a reconocerlo como el Rey, como el Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a dar gracias en esta tarde orando por esta palabra y pidiéndole al Señor que Él continúe dando esta palabra para que muchos otros puedan creer que solamente en Jesucristo hay salvación, solamente la sangre de Cristo puede ser el único elemento divino que puede ser aplicado únicamente por Dios mismo, únicamente por Cristo mismo, dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestro corazón, en nuestro ser, para quitar el pecado, para perdonar nuestro pecado y para presentarnos, como estamos leyendo acá, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Vamos a orar en esta tarde. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Señor, declaramos que esta palabra es tuya y que nosotros la entendemos como un mensaje de salvación, como un mensaje de perdón, como un mensaje de redención, como un mensaje en el cual ya tú has provisto desde hace 2000 años nada menos que la divina sangre de Jesucristo para que este elemento divino quite el pecado de delante de ti, el pecado que estuvo en nosotros y el pecado que en determinado momento está. Cada vez que nosotros pecamos, podemos recurrir a ti pidiéndote perdón para que la sangre de Cristo, como dice tu palabra, nos limpie de todo pecado, porque está escrito, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es el único elemento que puede limpiarnos del pecado, y solamente si tú, por fe, te acercas a Jesucristo, reconoces que necesitas que ese pecado sea quitado, lo va a hacer el Señor por medio de su sangre, aplicando su sangre divina dentro de tu ser y quitándote ese pecado. Al quitarte ese pecado por medio del poder de la sangre de Cristo, tú vas a ser libre, tú vas a tener el perdón y vas a poder disfrutar del gozo y de la paz de la salvación. Por ejemplo, de la que hablaba el rey David cuando le dijo al Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Así que la salvación les va a producir gozo a todos aquellos que aún no han sido alcanzados, pero que esta tarde o pronto, a raíz de escuchar la palabra de Dios, van a entregar su vida a Jesucristo, van a rendir su vida a Jesús y van a pedir que esa sangre les limpie de todo pecado. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, que esa palabra lleve fruto al 30, al 60 y al 100 por 1, donde sea que sea sembrada, Señor. Lo declaramos y te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.